Francia, y atrás entonces, ¿cuáles son los tres que quedan sobreviviendo, mi querido Pegatina? Con Bardet, Arelman, Arelman y Storer, y el que pone el ritmo es Arelman, y hay veces cuando toma más diferencia, mira atrás y espera otra vez a Bardet, porque es el hombre que le están buscando hacer la victoria. Último kilómetro, Lucho. Vamos a entrar a buscarlo. Están nerviosos los dos, claro, porque David de la Cruz quiere etapa, el otro, cualquiera quiere etapa aquí. Es en la carrera del Tour de los Alpes, pero que dejar consignada la rúbrica en esta carrera es muy importante. Empiezan a detener la marcha, a mirarse, a hacer el hit de velocidad acostumbrado. En cámara lenta van resolviendo estos últimos kilómetros. Se levanta, cambia de ritmo, cambia el paso, o se te rompe la victoria. Se te rompe el vestido, mi querido Thibaut Pinot, muy receloso, mirando sobre un costado. Da Cruz lo puede sorprender, David de la Cruz, un catalán, un francés en el duelo por la etapa y por la general. Otro duelo atrás, señoras y señores, les entrego a Lucho con el último kilómetro, el mejor rematador de Colombia. Venga, Lucho. No, maestro, este duelo es todo tuyo, poeta. Por favor, haznos ese honor. Pegado a la baranda, David de la Cruz. Esto sigue como en los toros. Mátalo tú, yo ya lo toreé. Y aquí nos toca hacer el relevo. Están sostenidos sobre el costado derecho los dos pedalistas. Tiene un pequeño ascenso este trayecto del último kilómetro. Vamos por la etapa de la reconciliación para Thibaut Pinot. La etapa de la revancha. Al frente, David de la Cruz. Los dos están parados en los pedales. Se abren sobre la curva. Un poquitito más el compás abierto de Pinot. Pinot lo cierra un poquitico, lo ajusta a las barandas y ahora sí, se decide a lanzarse con todo, levanta el vuelo, pone la quinta y se viene por la victoria. Gana Thibaut Pinot, la revancha, el ciclismo es bello, te da desquite. Segundo, David de la Cruz, que entra en este momento y el cronómetro empieza a caminar. Ustedes también pongan a trabajar el cronómetro y estableceremos la diferencia, porque el lote se va a demorar en llegar y se va a aproximar Pinot por lo menos al top 5, al top 10 de la general. El hombre que es podio de Tour respondió a su prestigio, a su palmarés, y ahí está con una etapa épica. Acaba, más difícil que la de ayer, la que perdió con Superman López. Chemo Quirós en el micrófono de Ciclismo en Grande. Bueno, yo realmente tengo que decir que descansé cuando este hombre levantó los brazos, descansé. Porque qué tal que la hubiera perdido. Hoy ha cambiado las lágrimas de ayer de amargura por unas lágrimas de alegría, de júbilo, de desquite, que podría decirse así, de revancha, después de haber perdido ayer la etapa con Miguel Ángel López. De manera que este ciclismo da esto, este tipo de revanchas que son extraordinarias. Ahora vamos a ver quién gana la carrera. Bardet hasta el momento la tiene en el bolsillo, y con un segundo lugar para Arisman y tercero para Storer, que son los tres corredores que vienen ahí, que ustedes están viendo, que, bueno, ustedes están viendo, no, ustedes están sintiendo con nosotros, y que seguramente Bardet va a ser el campeón. Mira, vamos a ver si reaccionan los del Bahrein en la bajada y alcanzan, ¿no, Rubencho? Ahí están los tres, nosotros a punta de pantallazos les podemos ir dando imágenes, claro, con un delay, con el retardito lógico, pero son los tres, como hay 10 minutos de espacio, nos permite perfectamente disfrutar de imágenes, de fotos. Miren, ustedes están observando en pantalla el duelo entre los dos por la etapa, cómo se repitió. Lucho también le reestructura, le reconstruye la escena que está apareciendo en nuestra pantalla, Lucho. Rubencho, antes de que Lucho entre, te cuento que hay 4.700 o más en la sala de YouTube, más de 200 en Facebook, tenemos más de 1.500 me gusta, vamos a llegar a 2.000 me gustas, y les queremos agradecer porque ahorita cuando entramos a les dijimos que por qué no se suscribían, hemos aumentado 110 suscriptores y creemos que podemos llegar a los 49.000 con llega la ayuda Camna, de ustedes. Llega Camna 1.46 en el tercer lugar. Lennart Kamna, muy bien, en solitario, gran ciclista, lo hemos tenido de rival. Daniel Martínez ya lo liquidó en alguna oportunidad. Está entrando Lennart Kamna, vestido oscuro todos hoy, entran de oscuro menos el que brilló
Thibaut Pinot, que se quitó la chaquetilla a 20 kilómetros de meta, como quien dice, aquí el torero, el que le da la vuelta al ruedo, el que sale en hombros, soy yo. Y se desquitó de lo de ayer. El trío, Rubencho. El trío sigue rodando por aquí en la parte intermedia. Dígame, don Pegatina. El que entró ahorita fue el cuarto, Igor Arrieta, del Kenner Pharma, a 2.43. Han llegado solamente cuatro pedalistas. Perfecto. Listo, Arrieta, que también venía en la fuga. Es que les decimos que muy temprano se armó un vagón como de seis pedalistas y aguantaron. Mire que toda la fuga llegó, pues, hecha y lachas, pero llegaron David de la Cruz, Pinot, Amador. Lo estoy buscando, Amador. Amador ya lo metieron al lote, me imagino. Gamna y Arrieta. Estos hombres que quedaron sueltos, de los que no nos volvimos a dar por aludidos, pero estaban ahí, en territorio de nadie. Están ganando las últimas glorietas para entrar en las rectas finales los pedalistas. El trío que va a definir esta carrera, el Tour de los Alpes. No viene Attila, no viene Buitrago, viene Bardet, que está exuberante en esta temporada. Ojalá le vaya muy bien a este medalla de plata del campeonato mundial que ganó Alejandro Valverde en Isbro. Qué cosa lo del DSM, ¿no? Sí, sí. Qué cosa lo del DSM, ¿no? Ajá. Carrera general para Bardet y camisa de los jóvenes para este pelado. Llegó el quinto. Muy bien el DSM, es un equipo que está trabajando estupendamente, al igual que el Bahrein. Pero hay que reseñar una cosa: muy bien por la victoria de Thibaut Pinot, pero si nos damos cuenta, en los últimos metros David de la Cruz ha dejado de dar pedales, era imposible ya. Quinto, Torsten Train, a 3.26, han llegado cinco. Sí, cinco pedalistas en meta. La carrera se partió desde muy temprano. No es largo el trayecto, pero sí muy abrupto lo que encontramos en el día de hoy. El trío, ahí vaya, en la carroza del triunfo. Le están dando con todo, pero es que la diferencia es larguita. Vamos a aproximarnos poco a poco al sitio de meta. Y hay una general virtual que se pueda anticipar, mi querido Chemo. Sí, una general anticipadita y Bardet, el computador. Bardet primero, segundo lugar será para Aresman a 14 segundos y el tercero para Storer también a 14 segundos. Pero yo veo que la cámara, el tipo de la cámara voltea hacia atrás. Yo tengo los 17 primeros de la general. Ah, pero todavía no, porque todavía no hay anticipada. No sé, aquí están puestos. Bueno, ahora sí, porque es que está fácil, pero lo de Bardet es extraordinario. Vamos a mirar, vamos a ver si los del Bahrein vienen atrás trabajando, a ver si de pronto alcanzan, todavía no han perdido la carrera. La única manera de que Aresman gane la carrera o que la gane Storer es tomarle, ¿cuántos? 14 segundos, ya 14 segundos en tiempo, a Bardet, que viene con ellos. Si viene Pello atrás, los mata. No, se necesita 3 segundos nomás. Rubencho, 3 segundos, perdón, Chemo, 3 segundos. Bardet a Bilbao, 3 segundos para ganar la carrera. No, yo porque Bilbao no, yo digo es los tres que van allí. Porque sí. Bardet le lleva 14, en este momento le lleva 14 segundos a Storer y a Aresman. Todo pues con relación a la clasificación virtual. ¿Y cuáles son los que tienen? Sí, la virtual, que ya se la dieron. ¿Cuál es? No, la virtual aquí pone Bardet, 15.51.24, Aresman a 14 segundos, Stor a 14, Pello Bilbao a 27, Attila Walter a 39 y Félix Gall a 43. Yo, si le quieren que les diga, tengo hasta el puesto 95 clasificación virtual. Pero claro, es que esta gente ha corrido mucho. Sí, no, exactamente, pero ya 95 nos deja sin almuerzo, usted nos deja sin merienda. Claro. Bueno, señoras y señores, sigue la acción. Estos atletas, ¿cómo se dan de duro estos hombres del músculo? Y aquí están enfrentando la lluvia, el lodo, el mal clima. Tienen que ir enchaquetados, abrigados, llegan tiritando al sitio de meta, pero no han llegado. Hace rato estaban en la ducha, esto se parecía a los tiempos de Cochise Rodríguez, que llegaba, se duchaba y tenía tiempo de bajar, de ayudar a bajar la banderola por allá en Pregonero, en los tiempos de la vuelta al Táchira. Saludos para todo el Táchira que nos está escuchando, a Chuito Cárdenas, a Hernán Coral. Hernán, suscríbete, Hernán. Adelante, ese que llegó es el de Hernán, el 873. Apúntalo hoy para la Lotería de Medellín. Vamos a ver qué pasa con el trío. Aquí se levantan, se miran, saben que llevan al campeón. Lo que no sabemos es de atrás cómo empujan, porque es que no nos han visto a mostrar la cámara
y en cualquier momento le llega un pello por aquí, los del Bahrein, y los desbarajustan. No, 29 segundos, Rubencho, 29 segundos le llegan esos tres a Bilbao. Ah, buen dato, lo estamos esperando. Creo que es suficiente, bueno, 29 segundos no es suficiente muchas veces, pero es que estos ya están entrando en barandas, me parece, Lucho. Hay olor a muchedumbre en el final de la etapa, Lucho Escobar. Sí, ahí están en esa puntillita que habíamos advertido de unos 600 metros y están descolgando un poquitito a Arelman. ¿Perdón? Llegó Amador sexto, 809, y va a llegar el séptimo, que va a ser Bardet. Bardet que mira hacia atrás, no hay problema, y se va colocando a su rueda permanentemente allí Michael Storer. Pero viene Bardet viene para coronarse campeón, señoras y señores. Aquí viene el campeón del Tour de los Alpes. Debe haber un desasosiego. ¿Y cómo lo celebra? ¿Cómo lo celebra Arelman? Campeón Bardet. Campeón Bardet, pasó primero allí, indudablemente, Michael Storer, segundo Bardet. ¿Cómo lo celebra y cómo celebra Arelman? Lo venía celebrando hacía rato, doble campeón para este equipo. Y segundo en la general Storer, segundo en la general Storer, se lo quitó a Arelman. Vea usted. Sí, por allá la llegada, viene Pello, ¿no? Allá viene Pello. Allá debe venir Pello a 29, me dijo usted que venían. Aquí el remate, señoras y señores, de la carrera que deja como gran campeón a Bardet, ganador de etapa, otro francés, Thibaut Pinot. La hicieron completa en esta jornada. Entra aquí el grupito, Pegatina. Uy, ahí entró el líder. Si ayer lloraba Pinot, hoy debe llorar Pello. Así, sí. Así es la vida. Queda líder Bardet a 14 segundos Storer y a 16 segundos en el tercer lugar de la general, Damon Arelman. Entra en este momento Miguel Ángel López. Los caminos de la vida no son como yo creía, mi querido Lucho. Y mire usted, los que ayer lloraban, hoy sonríen. Y así es la vida. Este es la organización envía 13 en la general, ¿eh? Ajá. 13 adelante. Corredores. Empujemos la Bardet, Michael Storr, 14. Arelman 16, Pello Bilbao 37, Attila Walter 49, Félix Gall 53, Richie por un minuto, Thibaut Pinot 5:10, Lennon Kamna 6:15, Igor Arrieta 21:01, David de la Cruz 22:32, Andrei Amador 23:07 y Trennen 39:18. Eso la general.